EGACAL, Escuela de Derecho. Señale aquella alternativa que no contiene un supuesto en el cual las notificaciones de los actos administrativos producen efectos. A. En el caso de las notificaciones personales, el día que hubieren sido realizadas. B. En el caso de aquellas cursadas mediante correo certificado, oficio y correo electrónico, el día que conste haber sido recibidas. C. En el caso de notificaciones por publicaciones, a partir del día de la última publicación en el Diario Oficial. D. En el caso en que el acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado, el acto producirá efectos a partir de la primera notificación. Respuesta. Alternativa D. En el caso en el que el acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado, el acto producirá efectos a partir de la primera notificación. Fundamento. Según el inciso 4 del artículo 25 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando por disposición legal expresa un acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última notificación. EGACAL, Escuela de Derecho.